Hola, simplemente vengo a recordarte que te puedes unir a mi Twitch, donde hago directo casi diario, o a mi comunidad de Discord, la cual es un poco extraña. Los dos están debajo en la descripción. Hola gente, ¿qué tal están? Yo la verdad es que estoy bien, porque básicamente, bueno, hice una nueva intro, y básicamente pues gané, ya dije mucho básicamente, pero me da igual, porque básicamente puedo decir básicamente lo que yo quiera. Bueno, nos vamos a dejar de tonterías y bueno, ya vieron el título y básicamente estamos en Friday Night Funkin' y es un mod que la verdad promete mucho, porque es de una serie que básicamente, ya voy a parar, lo estoy haciendo adrede, es de una serie que me gusta mucho y bueno, ahí está, es de ¿cómo se llama? De Los Simpsons y pues sí, la verdad está bastante, bastante bien, está bastante épico. Ahí vemos a la zorra de Girlfriend, que nos engañó en el último video. Y pues eso, estamos aquí con Rick. Y ahí hay dos Spider-Mans con retraso, no sé qué tienen en la cara. Se ven súper raros. Y pues eso, la verdad, estoy bastante feliz hoy. Porque no sé si decir... Bueno, sí, me da igual, la verdad. Gané, básicamente... 13, bueno no, casi $14 hoy haciendo stream y pues estoy bastante feliz, así que pues eso, si quieres ir a apoyarme, pues puedes ir a Twitch, que ya saben que, bueno, lo digo en la intro, que básicamente lo que me importa ahora más es como, pues sí, mi Twitch y mi server de Discord, que bueno, tiene una comunidad bastante bonita, o sea, la verdad es... Son bastante unidos, o sea, no es tan activa. Bueno, sí es activa, pero no todos, es a lo que voy. Pero es bastante bonita, la verdad. O sea, me gusta mucho mi comunidad y se les aprecia mucho porque siempre ven mis videos y pues sí. Un saludo en la cola, bueno, un beso en la cola más bien a toda mi comunidad que sé que va a estar viendo esto. A no ser de que sean unos hijos de la gran... Unos hijos de su gran madre y amorosa madre. Porque sí, sus madres son bastante amorosas. No, es broma, ya voy a parar. Y pues eso. La verdad, la canción esta está bastante bien. Así que pues eso. Tengo mis redes sociales ahí abajo por si me quieres seguir en cualquiera. Que ya digo, Instagram lo uso pero muy poco. Y Twitter ese sí tiene hasta telarañas, así que cuidado. Te puedes topar una viuda negra ahí o a Spider-Man que está ahí detrás. Pero pues eso. Obviamente los voy a usar pronto. De hecho en Twitter solo aviso cuando hago directo, que pues como dije en la intro es casi diario. Y pues ya. Bueno, no, de hecho ya no he avisado que he hecho directo. Bueno, da igual. Igual síganme, por favor. Que tengo depresión y me siento solo. Y quiero amigos. Bueno, no, de hecho simplemente quiero hacer una comunidad muy bonita. Evidentemente pues mientras más seamos pues mejor, pero evidentemente pues será más difícil comunicarme con todos, ¿sabes? Pero yo siempre voy a mantener el contacto con todos ustedes. Y por cierto, algo que voy a decir ya siempre en todos los videos de FNF, para evitar comentarios de niños, no voy a mejorar, ¿ok? Aviso, no voy a mejorar en este juego porque no es un juego al que le quiera dedicar tiempo más que para crear contenido, porque me gusta solo para eso, para crear contenido. O sea, no es un juego en el que quiera ser bueno. Así que por favor, paren. No quiero ser bueno en este juego. Así que, o sea, mientras me los pase está bien. O sea, mientras no pierda, ¿sabes? Y bueno, ya vamos con la canción de Morty. A ver qué tal está. Probablemente sea difícil, porque es la última. Espero que no. Que Morty es mi personaje favorito. La verdad. Bueno, no. Bueno, sí. Squanch también es de mis favoritos, por obvias razones. Porque hace el Squanch y yo también. bueno, quien haya visto la serie lo va a entender ese chiste, obviamente. Es bastante bueno el chiste, o sea, si entendieron, es bastante bueno el chiste. Y no lo voy a explicar porque me desmonetizan. Y bueno, obviamente mi personaje favorito sí es Morty. Y pues si no han visto la serie... Véanla, pero si son muy pequeños, como tipo 13 años, algo así, véanla en su cuarto a escondidos, porque si la pones enfrente de tu mamá, probablemente te prohíba ver series.
O sea, tiene cosas ahí un poquito raras, pero es muy buena la serie. Es mi favorita, yo creo. O sea, es mi favorita en la actualidad. La verdad me divierte mucho. Y la animación está bastante bien. De hecho, la animación del mod es bastante buena. Y las canciones, pues también, o sea, no decepcionan. Y pues eso. Un poco más se puede decir. Ahora sí podemos comentar ya más. Bueno, no podemos comentar nada del mod. Fuera de que, pues, está Morty cantando. Y pues sí, no somos nadie más que Boyfriend. Y pues, básicamente también. Uy, estaba olvidando algo muy importante. Mi canal no se va a dedicar full a FNF, simplemente es lo que me está sirviendo ahora y lo que me gusta grabar, ¿sabes? O sea, bueno, me gusta grabar más cosas, pero es lo que más se ve. Ojo, Evil Morty. Bueno, me equivoqué. No voy a mejorar, niños, no voy a mejorar. Evil Morty, a ver si no se pone difícil. O salen de esas notas que te matan de una, porque si no, sí voy a perder. Y pues eso, simplemente. Mi canal no está dedicado a FNF, ni estoy metido en ninguna comunidad, porque pues eso, o sea, básicamente por si quieren unirse a mi server de Discord, que sepan que en realidad, por ejemplo, cuando hago directo, ni siquiera toco el FNF, o sea, hago directo de juegos como FIFA, Call of Duty, o sea, Warzone y eso, Rocket League, Minecraft, Fortnite, así que si te gusta ese tipo de contenido, pues puedes ir a darte, pues a dar un vistazo, que por ejemplo, cuando hago directo de FIFA me enojo mucho, así que si quieres ir a verme enojar, pues puedes ir ahí y obviamente lo hago con cámara y también dedico cierto tiempo a hacer un just chatting, que es como simplemente conversar y ya con el chat, que es mi parte favorita, la verdad, o sea, me gusta más que jugar, me gusta hablar con el chat. A pesar de que no son muchos, pero me gusta, la verdad. O sea, ya digo, aprecio mucho a mi comunidad. Y se les quiere mucho. Así que les mando otro beso en la cola. Y pues sí, el mod no se complicó, gracias a Dios. Lo bueno. Y pues sí, simplemente. No sé por qué hay Spider-Man atrás con cara de pendejo, la verdad. O sea, no entiendo. Tienen como un tumor en el ojo que lo tienen como cerrado o algo así. Y ya está. Bueno, acaban de matar a Boyfriend. Pero no importa, porque ya terminamos. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Y pues denle amor para más contenido de calidad, de poca calidad. Y pues nos vemos en un próximo video, gente. Adiós.